¿Podríamos decir que está funcionando completo ya lo que es bar y comedor del Club Católico? Sí, hace una semana abrimos el bar, hace unos días el comedor y comida también para llevar. Y bueno, todo esto es un desafío que se plantea y lo más interesante es que la gente conozca. Vamos primeramente a los horarios. ¿En qué horarios más o menos la gente se puede encontrar con el lugar abierto como para hacerte consultas o venir a degustar algo? Sí, al mediodía, eso de las 11 más o menos, y a la tarde, a la tardecita. Esto en servicio de bar. Supongamos que uno quiere comer una minuta o que pasa un viajante. ¿Puede hacerlo en cualquier día de la semana? Sí, seguro que sí. De lunes a viernes más o menos algo de minuta. Y fin de semana, comida más elaborada, también por pedido, ¿no es cierto? Así nos organizamos un poquito más con tiempo. Y esto tanto mediodía como a la noche, de lunes a viernes, Sí, ¿no? exacto, sí, eso. Y si vamos a fin de semana, sábado y domingo. Sí, sábados y domingos, sí. Y cuando la temperatura asciende, mesitas afuera, supongo. Exacto, ¿Sí? sí. Citabas también comidas para llevar. Más allá de los encargues específicos, ¿tenés viandas también? Sí, vamos a tratar ese tema de viandas y bueno, y todo el tema de comidas para llevar, como te decía recién, a pedido es mejor. Es mejor que Exacto. se acerquen y que consulten los costos, las variedades que les ofreces, ¿no es cierto? Exacto, sí. También tenemos, aparte de eso, también tenemos el quincho, que bueno, un grupo de amigos o familiares quieren comer un asado o pasar un lindo momento en el quincho también. Claro, es decir, esto sería a través de alquilar el quincho y cada uno, bueno, trae lo que quiera comer o festejar y también tendrían que pasar por vos por el alquiler. Exacto. O si quieren que nosotros le hagamos el asado o algo así, no hay problema. Y si hablamos de alguien que no puede llegarse hasta aquí o no le dan los tiempos, ¿puede hacerlo telefónicamente? Sí, tenemos dos celulares, 154-18035 o 156-37105.